Hoy la cancha del Bombal Junior Club se tiñó de muchos colores porque hubo varios clubes que participaron de la clínica de hockey organizada por la institución local. Contanos, Lucy, ¿qué clubes participaron en la ocasión? Bueno, Arroyo Seco, Vigán, Bombal, Peirano, Rosario, San Diespitu, Villa Mugueta, Cañada de Gómez, Carrera, Figuera, Firmat, Funes, Los Quirquinchos, Murphy, Villa Mugueta, creo que lo dije, Peirano. La verdad que a todos ellos agradecerles. Fue un marco que a la mañana se nos vino como que no era el ideal, pero a la tarde terminó siendo lo esperado, lo que queríamos. Maravilloso, la verdad que toda la gente disfrutó de una jornada espectacular. ¿Cuántas participantes aproximadamente, Claudia, han participado de esta clínica? Y más o menos teníamos 200 participantes. Muchas, y estaban contentas, y ustedes también, hasta emocionadas se las veía. Sí, la verdad que sí, Santi, la verdad que sí, porque fue todo un trabajo en equipo con toda la subcomisión y las chicas de primera, y bueno, y todos los papás, un trabajo muy grande. La verdad que muy emocionante fue tenerlas acá y disfrutar de este día. Y además se habían intensificado las expectativas porque ella se había suspendido en el mes de mayo, pero llegó aquí en julio, Laura, y la verdad que también trabajaron muy bien con el buffet, muchísimos padres colaborando. La verdad que sí, muchísimos padres, más allá de la subcomisión, todos los padres de las chicas de escuelita, de primera, de quinta, han colaborado todos. No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los papás, para la gente del club, para la gente también del esportivo que nos brindó las instalaciones en caso de que esto lloviera. La verdad que todo el pueblo, mucha gente del pueblo. Se ha brindado muchísimo. Agradecer a los comercios y a todas las empresas que participaron y que nos ayudaron a organizar esto. Sin ellos tampoco esto hubiera podido ser posible. Y hablando de lo que tiene que ver deportivamente en la Liga Interzonal, ¿cuándo empieza? Sabemos que están en receso. ¿Saben? ¿Tienen fecha ya de reinicio? Sí, todos los partidos van a reiniciar el 5 de agosto, pero nosotras hay una posibilidad de que lo hagamos un fin de semana antes porque los Andes de Alcorta no podía ese fin de semana y posiblemente lo hagamos a pedido de ellos un fin de semana antes. Todavía no está confirmado, pero es posible que eso pase. ¿Los entrenamientos igualmente siguen en pie? Exactamente. Sofi, acaba de finalizar la clínica organizada por el Bombal Junior Club. Contanos qué consistió, qué comprendió esta clínica. La verdad es que fue pasar una jornada con dos grupos, unas más grandes, otras más chicas de 8 años. Y bueno, aprender algunas técnicas, pasarla bien, disfrutar, comer todos juntos. Nada, pasar un día, la verdad, que de hockey. Han trabajado muchísimo y lo que decían en la apertura, Charvez, que están saliendo un poco al país y están llegando al interior donde hay muchísimas jugadoras. Se está abriendo mucho este deporte, ¿no? Sí, la verdad que sí, con estas cosas nos damos cuenta que la difusión está dando resultado, que el hockey está creciendo en todos los lugares del país, que se va desarrollando en un montón de provincias más, en pueblos como es acá Bombal, Firmat y todo alrededores. Y la verdad que está buenísimo y está bueno que nosotras por ahí nos brindemos para también hacer este tipo de cosas y hacer que siga creciendo. Y eso demuestra también en lo que contaban con anterioridad, es que varias integrantes del plantel del seleccionado argentino de hockey son del interior, ¿no? Sí, la verdad es que está creciendo el seleccionado de hockey, ahora tiene muchas jugadoras del interior. Y eso es bueno que crezca el hockey en todas las partes del país y no solo en Buenos Aires, en Capital. Así que la verdad es que estamos muy contentas. Nuestra función es ayudar, es intentar que el hockey crezca. Así que bueno, es un granito de arena. ¿Y entre esas jugadoras seleccionadas están ustedes para los Juegos Olímpicos 2012? Sí, nosotras estamos. Somos 18 las que vamos a viajar a Londres. Así que por suerte, bueno, nosotras vamos a estar en los Juegos. ¿Para cuándo parten a Londres y cómo se están preparando? Viajamos el 17 de julio, nos quedan 15 días de preparación en Buenos Aires y ya de ahí salimos para Holanda para entrenar una semana y de ahí directo a Londres y es la puesta a punto. Ahora viene la parte más linda que es disfrutar porque la lista ya está definida, uno está más tranquilo, tiene menos presiones y pone la cabeza solo en la preparación. Mucha ilusión seguro, no mucha expectativa, Sofi. Sí, obviamente, nosotros como cada juego olímpico supongo, bueno, ahí vas a buscar una medalla, vas a buscar el sueño olímpico y esperemos que vaya bien. Thank you.